tu showroom es solamente de moda circular. Claro. Sí, y aparte lo que me di cuenta es que, bueno, yo, mis amigas, mi familia, conocidas, todas tenemos ropa que nos hemos comprado y la hemos usado una, dos veces, o prácticamente no la hemos usado, hasta con la etiqueta y todo. Total. Que en el momento pareció una buena compra y después no la terminamos usando y quedó en el placar. Es una buena forma de hacer que la ropa circule. Aparte creo que incentiva también esto de cuidar las prendas, porque cuando uno, ya sea que la vende a través de moda circular o una donación, uno tiene que buscar que esté en buenas condiciones, que esté limpio. Y esta iniciativa o esta nueva tendencia de la moda circular creo que incrementa esta puesta en valor de decir, che, cuido las prendas, esto está en condiciones, esto le puede ser útil a alguien. Creo que está bueno ese plus social, si se quiere. Totalmente. Invita un poco a poder tener algo nuevo, entre comillas, que no hemos usado nunca y que nos vemos distintas con ropa nueva, ¿no? Total. Sí, viste que también pasa esto del tema del prejuicio, o no sé si es prejuicio o vergüenza, en decir, yo tengo una prenda que es de alguien que usó en algún momento, no tengo vergüenza en decirlo, pero hay personas que... ¿En serio estás usando antes ropa pasaba usada? Más, creo que eso, pues, ahora capaz claro, que está bastante de moda igual. Hoy ya afortunadamente, y seguimos bregando porque eso suceda. Porque también, como decías, esto de remodelar, hay muchas también personas que intervienen las prendas, ¿no? Hay formatos o cortes también vintage que a lo mejor no favorecen. O también esto de reutilizar hasta lo que más podamos, porque también recordemos de que la función que cumple en esto de reutilizar, de colaborar con el medio ambiente. Entonces, y lo que, es súper importante. La contaminación. Lo que por ahí ha facilitado, yo creo, también mucho la moda circular es esto de que hoy la moda es mucho más subjetiva. ¿Me explico? No, o sea, es tan moda. Es más personal. Es más personal y cada uno, y se usan cosas por ahí más locas, más arriesgadas. Antes era el jean clásico, chupín y la remera blanca, el cuerpo. Ahora jugás con las texturas, con el oversize, por ejemplo. Igual ha cambiado todo tanto que he escuchado que hay un negocio que vos alquilás vestidos para ir a un casamiento. Sí, yo lo he hecho. Bueno, de hecho, yo lo hago porque, como decías, comprarte vos, vestidos todo el tiempo. No, y como decía Regina, esto que nos pasa es de que te compras algo y después no lo volvés a usar. Claro. Y con un vestido. Que tenés muchos eventos, por ejemplo. ¿Y con el costo que tiene? No, voy y lo alquilo. Claro. Directamente lo alquilo, que también es otro sistema. Como por ejemplo, si quieren ir a tu showroom y llevar ropa, ¿cómo funciona? ¿Cómo tiene que estar la prenda? Bueno, yo lo que hago es que me escriban primero por Instagram, o la mayoría de personas hace eso, me escriben primero por Instagram y les explico que me tienen que mandar fotos de todas las prendas. Yo ahí más o menos las analizo y pienso, ¿están en buenas condiciones? Lo que me parece a mí, y nada, la selecciono y le explico cómo sería que coordinemos en tal lugar, me las traiga y yo las vendo. Ah, no tienen que ir directamente al showroom. No hace falta. Y vos le das un porcentaje a esa persona, digamos. Claro. Una vez vendida. Una vez vendida. No es que compras la ropa. Sí, la mayoría se vende igual, siempre. Perfecto. Vas a hacer lo imposible para que se venda. Claro, sí, obviamente. Tengo una amiga, después te voy a pasar el Instagram, porque seguro la conoces, Regina, que te compra siempre. Porque justo me estaba viendo en vivo y me mandó un mensajito y me dice, ay, yo le compro esa. Y generalmente, dígame si estoy equivocado en esto, pasa que las prendas son mucho más económicas que una prenda nueva. Muchísimo, mucho más económico. Es que hoy no se puede ir a comprar. Bueno, no vamos a tirar abajo a los showroom, pobre, porque también es su trabajo. No, los showroom, hablo un poco de ir al shopping. Sí, viste. Que también las primeras marcas. Claro. Es más complicado, capaz. Ni hablar. Aun cuando también es requiere de un trabajo previo y extra de poner bien la prenda, si tiene alguna manchita, si hay que colocar un botón, ¿no? Tiene bastante trabajo físico. La moda circular. Dedicación, así que y amor, me parece, ¿no? Sí, y mucho amor. Entonces, cada prenda, creo que para quienes emprendemos y estamos en esto, es como la atesoramos. Entonces, cada vez que se va una prenda, es como se va alguna parte nuestra. Claro, a mí lo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, que hay chicas por ahí que no tienen la posibilidad de comprarse ropa de marca o que por ahí decís, uy, lo quiero. Y nada, por ahí, al comprarlo en esos precios más económicos, se van re contentas. Por ejemplo, un short clotter que está a 80.000 pesos, no baja eso, yo lo vendo a menos de 8.000. O sea, ni hablar. Es el punto de comparación. Y nada, lo han comprado y se han ido súper contentas. ¿Y qué pasa con el público masculino? Porque estamos hablando mucho del femenino. Sí. Sergio Suárez nos puso las quejas. Yo quiero ir a comprar ropa usada y no tengo dónde. Sí. Vos me dijiste que estás. Sí, también. Estamos emprendiendo junto a mi hijo. Ya estamos habilitando en la valija de la turca, por suerte, un perchero. ¿Qué es la turca con ropa para todos? De dron. Me encantó turca. Vamos, ahí, turca. Todos ahí. Ajá. Así que, pero cuesta un montón en el varón, porque fíjate que el varón te usa las prendas hasta que no dan. Sí, sí. Decímelo a mí, que le pido. Sí, no, yo lo he hablado con mis amigos a eso. No me pasa eso. Me pasa como Regina, que yo uso la ropa dos, tres veces y ya me la vieron y ya. Chori es fuera de serie. Chori, pero vos estás fuera de lugar.
mi marido le tiro los calzoncillos con agujeros. Igual. ¿Qué hace? ¿Por qué hacen eso? No, yo lo hablo con mis amigos que me dicen, hacelo para hombres. Y le digo, pero ustedes vendrían a comprarme. Y me dicen, no sé. No. Claro, se compran una cosa y la usan durante años. No lo subestimemos. A lo pero mejor sí, hay algún hoy público. Ha cambiado un montón donde el público masculino se acerca mucho a las ferias. Lo he vivido de cerca y por eso también estoy implementando de tener ropa de varón, porque realmente se acerca, porque también realmente están muy caras las prendas nuevas. ¿Y el calzado? Y el calzado. ¿Tema aparte el calzado? Personalmente decidió como dejar de lado un poco los calzados, uh-huh, porque sí cuesta mantener, buen pero estado, también. ¿No? Claro, es más difícil que estén en buen estado. No todos somos la cenicienta que el zapatito entra perfectamente. Hay un incremento en el consumo de hombres, en el consumo masculino de moda, si bien obviamente es muy distinto a la mujer y que tiene esta posibilidad de este tipo de herramientas para comprar ropa, pero creo que hay un incremento en la estética, en los estilos para poder mejorar y verse bien. Y al igual que también lo que decimos de moda o estilos vintage, por ahí hay prendas que decís, che, esto no lo uso más, y capaz que el año que viene se vuelve a usar, sí, es tendencia, sí, es y este tipo de ferias facilitan mucho la recuperación de este tipo de elementos, de prendas, y las podemos usar si obviamente están en condiciones.